Damos paso a la exposición de los contenidos del libro que hemos llamado abreviadamente Incasi Book. Empezamos por un texto, como comentábamos, que actúa de marco de referencia más general sobre el concepto de modelos sociales para tratar las desigualdades sociales, elaborado por Antonio Martín de la Universidad Autónoma, Renata Semenza de la Universidad de Milán y Eduardo Chávez Molina de la Universidad de Buenos Aires. Y paso la palabra a Antonio Martín y luego al comentario posterior como comentarista de Pepe Adelantado. Gracias. ¿Dónde se No, enciende? sino directamente. ¿Eh? Directamente. Ah, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en la redacción de este capítulo que hacemos con Renata y con Eduardo. El título es Social Model for Dealing with Inequalities. Lo que voy a presentar son cinco puntos. En primer lugar, voy a presentar los objetivos. Segundo, la conceptualización. Tercero, un modelo de análisis. En cuarto lugar, los resultados. Y finalmente, apuntar algunas conclusiones en este borrador del capítulo del libro. En relación a los objetivos, lo que pretendemos estudiar es la relación entre las instituciones y la economía. Forma parte de las teorías de variedades de capitalismo. De forma específica, queremos estudiar las características institucionales con las políticas distributiva y postdistributiva. Y para ello vamos a entrar en un marco conceptual. La justificación de este capítulo es estudiar cómo interactúan en el mercado de trabajo y el estado del bienestar ambas políticas, las postdistributivas y las predistributivas. Y en definitiva nos preguntamos cómo se articula institucionalmente el empleo y la protección social, cómo se han gestionado las desigualdades entre 2007 y 2017 y finalmente cuáles son las diferencias en la gestión de las desigualdades entre los modelos de economía coordinadas y no coordinadas. El marco conceptual, por tanto, trata de ver la gobernanza de las instituciones y de la economía para ver cómo funcionan los modelos sociales. Por un lado, examinamos las políticas, y las instituciones predistributivas, como las relaciones laborales, en particular el papel que juega la negociación colectiva y también la cobertura de la negociación colectiva para ver cómo se generan las desigualdades predistributivas en el mercado de trabajo. Por otro lado, examinamos también las instituciones postdistributivas y particularmente el papel que juegan las políticas de protección social, el gasto, la protección por desempleo, la jubilación, aunque la protección por desempleo la examinaremos en otro capítulo, y el papel también que juega el bienestar ocupacional, el welfare privado. Y finalmente, lo que tratamos de ver es precisamente cómo ambas políticas y ambas instituciones predistributivas y postdistributivas permiten gestionar las desigualdades. Por tanto, no voy a entrar en mucho detalle sobre el debate de políticas predistributivas y postdistributivas, porque ya lo vimos en reuniones anteriores, especialmente ya lo vimos también en la reunión de Montevideo, si no recuerdo mal. Bueno, pues quería avanzar más rápidamente sobre el estado del capítulo. Pero básicamente decir que en las últimas décadas se está imponiendo en la Unión Europea el peso de las políticas predistributivas, especialmente con la idea de que más vale prevenir que curar, es decir, corregir las desigualdades previamente en el mercado de trabajo y particularmente a través de las reformas del mercado de trabajo, de la negociación colectiva, que en el ámbito de las políticas postdistributivas. Por tanto, en relación a las políticas postdistributivas, la tendencia general es a reducir precisamente el gasto y, por tanto, o las prestaciones por desempleo, los subsidios o las pensiones no contributivas y, finalmente, evitar la pobreza severa. El modelo de análisis que hemos utilizado es el siguiente. La hipótesis general de la que partimos es que los modelos de neocorporatistas con sistemas de negociación colectiva
centralizado permite articular los niveles de negociación colectiva y, por tanto, coordinar la política salarial en distintos niveles. Y, por tanto, los sistemas con negociación colectiva centralizado permiten reducir las desigualdades. En contrapunto a los regímenes liberales con sistemas de negociación colectiva descentralizado de nivel de empresa y que estos formarían parte de los sistemas de negociación colectiva más desigualitario. Para mirar y hacer este análisis hemos hecho un juego, dos ejercicios con 8 variables. Un primer ejercicio con 6 variables y un segundo ejercicio con 8 variables. En el primer ejercicio hemos estudiado el nivel de negociación colectiva, si está descentralizado nivel 1 o si está centralizado nivel 5. Y además hemos visto también la tasa de cobertura de trabajadores protegidos por la negociación colectiva. El segundo grupo de variables es la distribución relativa, se refiere a las políticas predistributivas, la tasa de empleo y la tasa de empleo informal. Y finalmente, en tercer lugar, hemos mirado las políticas postdistributiva, el porcentaje de gasto social en el PIB y el porcentaje de gasto privado en welfare ocupacional. Finalmente, también en el segundo ejercicio hemos añadido dos variables más, para lo cual hemos hecho un clúster, añadiendo el índice de Gini predistributivo y postdistributivo. A partir de este juego, los resultados son los siguientes. Primero, en relación a la descentralización y la cobertura de la negociación colectiva, se observa inmediatamente una fuerte polarización que concuerda también con lo que dice en la literatura. Por un lado, los países que tienen una alta centralización de la negociación colectiva y con un alto número de trabajadores protegidos por la negociación colectiva, tienen una mayor cobertura. Aquí se ubican los países nórdicos, en el que habría que incluir también el caso de Bélgica como uno de los países típicamente neocorporatistas. Y en el otro extremo tendríamos a los países con sistemas de negociación colectiva descentralizado en el nivel de empresa y con una baja cobertura del número de trabajadores protegidos por la negociación colectiva, como es el caso de Chile, México o los tradicionales países conocidos como el Reino Unido, anglosajones, Estados Unidos y algún país del este como en el caso de Hungría. Si añadíamos y el análisis con 6 variables, nos permite observar dos dimensiones. Un eje horizontal que se define por el grado de centralización versus descentralización de la negociación colectiva y, por otro lado, el eje vertical en el que se define el peso del estado del bienestar ocupacional. Nos salen 4 modelos a partir de los 4 cuadrantes. En el primer cuadrante vemos, o en un cuadrante, mejor dicho, en el de la derecha, vemos el modelo neocorporatista centralizado con alta cobertura de la negociación colectiva, con alto gasto social, alta tasa de empleo y baja desigualdad. Estos son los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, a los que se añaden países típicamente de tradición corporatista como es Austria y Alemania y Bélgica. Y en el otro extremo tendríamos los países liberales, el modelo de negociación colectiva descentralizada con baja cobertura, bajo gasto social, alta tasa de desempleo, welfare ocupacional, alto también y alta tasa de desigualdad en el índice de Gini. Entre medio tenemos a los países mediterráneos con sistema de negociación colectiva mixto, con una cobertura alta de la negociación colectiva y una informalidad media en el empleo, alto gasto social y una desigualdad media. Y finalmente, también en los países similar a los países liberales tendríamos también a los países que se agrupan en el modelo de heterogeneidad estructural, que son los países latinoamericanos, donde hay una alta informalidad en el empleo, un bajo gasto social y una alta desigualdad. Si miramos durante el trayecto 2007-2017, si miramos
cómo se han generado, se han gestionado las desigualdades, podíamos ver que en Europa han crecido las desigualdades pre- y post-distributivas, lo que está ligado con la gran recesión, mientras que en América Latina las desigualdades se han reducido, excepto en México, se han reducido porque han tenido también en América Latina un periodo de crecimiento. Aquí un aspecto que tendríamos que subrayar es que en los países donde se han más reducido las desigualdades, si tomamos el dato, por ejemplo, de 2017, el último, el índice de Gini predistributivo y postdistributivo, tendríamos que decir que Uruguay es el país en América Latina que más ha reducido las desigualdades pre y post, y después tendríamos en Europa, que es Finlandia, el país también que más ha reducido las desigualdades, 0,90, y el Reino Unido también 0,083, que ha reducido las desigualdades pre y post. No cambia. Ahora, si para simplificar la información, si con un análisis de similitud y de similitudes, un análisis de clúster, podíamos ver tres grandes agrupaciones. Por un lado, las economías coordinadas, que tienen una baja desigualdad, añadiendo ahora las 8 variables. Y por otro, en el otro extremo tendríamos a las economías no coordinadas. En medio tendríamos las economías mixtas. Por un lado, en economías coordinadas, pues tendríamos a los conocidos países también como tales, de tradición neocorporatista, Alemania, Noruega, Austria, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia y Holanda. Y por en el otro extremo tendríamos a países de corte liberal como Chile, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Uruguay y Brasil, que aquí podríamos adelantar ya la idea de que estos países se comportan igual que los países liberales porque tienen una alta informalidad y, por tanto, la gobernabilidad de la política salarial de corregir las desigualdades en el mercado de trabajo resulta mucho más difícil y, por lo tanto, no tiene mecanismo para corregir esas desigualdades como lo tendrían los países de tradición neocorporatista, donde el grado de informalidad es muy bajo, de informalidad en el empleo. En definitiva, aquí tendríamos el cruce. Sí, tendríamos el cruce entre las dos variables, entre las dos grandes instituciones que queríamos examinar. Las instituciones, por un lado, de mercado de trabajo y las instituciones de bienestar. Por un lado, tenemos en color amarillo los países de economía coordinada, como sería el modelo socialdemócrata y demócrata cristiano nórdico y centroeuropeo, el modelo corporatista conservador contributivo proporcional, Alemania, en Austria, y el modelo latino, que formarían parte de las familias de economías coordinadas. Y por el otro extremo tendríamos a las políticas, a los países que se agrupan en el modelo liberal y en lo que llamamos la heterogeneidad estructural que explica el caso de América Latina y de Argentina, Chile y Uruguay. Algunas conclusiones. La primera conclusión es que las economías coordinadas del modelo escandinavo, mediterráneo y germánico generan menos desigualdad. Las economías no coordinadas, el modelo liberal y la heterogeneidad estructural de América Latina, generan más desigualdades, a pesar de que en algún caso, como Uruguay, han reducido las desigualdades. ¿Cómo se articulan el empleo y la protección social? La pregunta que nos hacíamos al principio, a través del grado de institucionalización de los sistemas de relaciones laborales, del grado de centralización de la negociación colectiva, del número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva y, sobre todo, de la formalización del empleo. Por ello, los países que tienen economías informales con alta tasa de informalidad en el empleo son países que tienen graves o grandes dificultades para coordinar la política salarial y, por tanto, no pueden corregir las desigualdades que genera el mercado de trabajo en el mercado de trabajo, es decir, en el ámbito de las políticas predistributivas. ¿Y cómo se gestionan? Se gestionan las desigualdades precisamente a través de la tendencia o la coordinación de la política de negociación colectiva. En definitiva, si nos
preguntáramos cuáles son las tendencias que ya detectamos, especialmente a partir del debate de la literatura, podíamos ver que las políticas tienden a reforzar el papel de las predistributivas, especialmente porque hay una tendencia, tanto en Europa como en América Latina, a descentralizar la negociación colectiva, a debilitar el papel de los sindicatos, a orientar la economía hacia políticas microeconómicas y, por tanto, podríamos decir, como dirían los juristas, que hay una tendencia a la retirada del Estado como actor en los sistemas de relaciones laborales. Por tanto, esta es la estrategia de activación en la que hay similitudes en los dos países, y de hecho lo vemos en otro capítulo sobre política de desempleo. Hay una tendencia a enfatizar el papel de las políticas activas. Y por otro lado, y esta es la apuesta liberal, y por otro lado tendríamos las tendencias en la postdistribución. Hay una tendencia a restringir el gasto, a sobrecargar las prestaciones por el alto volumen de empleo, hay una limitación por el alto volumen de deuda pública, especialmente en los países del sur de Europa, de España e Italia en particular, hay una tendencia a enfatizar el papel del Estado multipilar, a enfatizar el papel del bienestar ocupacional y, en definitiva, esta sería también la apuesta socialdemócrata y social liberal por lo que respecta particularmente a Europa. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien.